¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, es cierto. De años. Yo arranqué con mi papá de Carlos, haciendo juegos mentales, un programa que se hacía en 1988, un bloquecito de 10 minutos que después explotó porque la gente tenía ganas de jugar, los juegos eran muy raros, muy locos para ese momento, porque hacían pensar, jugar. Lo hacíamos en cable video, que estaba ahí, ahora donde sigue estando. Sí, ahí fue. Bueno, ¿cuántos años tenías, Carlos, en ese momento? 18 años. ¿En qué? ¿En el 88? En el 88, sí, soy del 70. Te veí más chico, entonces a lo mejor te tengo con otra mirada, a lo mejor te conocía de antes. Bueno, ¿qué pasa con esta suspensión de toda la actividad de ligas en toda la provincia? ¿Cuál es la explicación que ustedes recibieron? Bueno, a nosotros nos convocaron ayer desde el Ministerio de Seguridad para informarnos que debido al operativo que se va a realizar el día domingo con fuerzas especiales, era imposible en el resto de la provincia, ya que se traían esas fuerzas especiales de toda la provincia, dar los adicionales policiales para el día domingo. O sea que los partidos que lleven adicionales, que por lo general son los de primera y reserva, tratar de reprogramarlos para otro día que no sea el domingo. Pero, ¿cuánto efectivo entonces uno supone que puede haber disponibles para ese partido? Porque en la provincia, a ver, están jugando en Tostado, en Reconquista, en Venado Tuerto, en Rafaela, en San Javier. A ver, estamos sumando una cantidad enorme. ¿Ustedes con qué respuesta dieron? No, ¿qué comentario plantearon? ¿No te parece una exageración o no? Bueno, a ver, nosotros más que acatar la solicitud no podemos hacer otra cosa, porque si no tenemos los adicionales no podemos jugar. Entonces no es una sugerencia, no fue un comentario. No, que nos informaron. A ver, a mí me parece que desde el Ministerio, si es así, no sé la cantidad de adicionales que tendrán que tener en el Estadio Colón, está correcto. No, nos informan de que no iba a haber adicionales policiales por esta situación. A ver, convengamos que a veces cuando hay alguna actividad muy grande, no hablo del problema que hay hoy de seguridad en el Clásico ni nada, muchas veces también nos suele suceder en alguna liga que tenga alguna actividad muy grande cercana, también tienen que reprogramar los partidos. Sí, pero acá es toda la provincia. Bueno, la verdad que no es algo que yo te pueda llegar a contestar, pero esto, Luis, a ver, ¿cuántas veces ocurrió, Carlos? ¿Cuántas veces ocurrió? Sí. ¿Cuántas? Desde que vos estás. No vayamos para atrás porque vos... No, nunca. Esta es la primera vez. Nunca. ¿Y vos cuánto hace que estás en la Liga Santafesina o hace por lo menos 20 años? ¿Cuánto? De la Liga, 14 entre la Liga y la Federación. Bueno, en los últimos 15 años no ocurrió. Y que yo, que tengo un montón de años de periodista, nunca ocurrió un hecho así. Pero a ver, esto también implica, por ejemplo, la Liga Rosarina, o la Rafaelina, o la Reconquistense. Sí. Estamos hablando... las ligas que juegan los sábados no van a tener problema. El problema lo tuvieron para tener que reprogramar las que juegan los domingos primera y reserva. Lo que han hecho la mayoría es cambiar del domingo al sábado los partidos primera y reserva y jugar el domingo las inferiores. Bueno, pero entonces no... Luis, las que no pueden jugar son las que llevan adicionales policiales, que por lo general son primera y reserva solamente. Sí. Bueno, entonces... No pasó, no pasó ni siquiera en un clásico rosarino esto. O sea, imagínense lo que significa el clásico rosarino, Carlos, y sin embargo, por el clásico del fin de semana en Cancha de Colón va a pasar, ¿no? Para tomar dimensiones de lo que esto genera, ¿no? De lo que pasa más afuera que adentro de la cancha. Sí, la verdad que es lamentable que para un partido tenga que pasar esto, pero bueno, nosotros, entendiendo la situación que nos informaban, lo que tenemos que hacer rápidamente, pensando en las instituciones y en los clubes, reprogramar y organizarnos, no queda otra. Así que bueno, por ejemplo, Liga Santafesina, ¿va el sábado? No. Liga Santafesina siempre se va los sábados. Siempre los sábados. Pero yo a mí me llegó como papá que este fin de semana no hay fútbol. En menores, bueno, pero a veces Luis ha tomado la decisión, por lo general, cuando está el clásico, ese día no jugar. Ajá. A no ser que estén muy apretados de calendario, este año no llovió tanto,
calculo que las inferiores deben venir bien, y por ahí prefieren jugar para no tener los chicos dando vuelta de una cancha a la otra, y con el movimiento del clásico y los festejos, que por ahí puede disfrutar algún problema. Bueno, y a ver, Liga Rafaelina, la final, no se juega no el domingo, se pasa para el viernes. ¿Cuál es sábado? ¿Sábado? ¿Y qué otras ligas optaron por pasar? Esperancina es otra que se pasa el sábado. Las ligas estaban viendo que reprogramaban, cómo reprogramaban. Estaban, una noticia que las dieron ayer, y ayer estuvieron trabajando todo, y según me dieron, voy a tener un poquito más limpio todo lo que estuvieron definiendo, pero la mayoría estuvieron reprogramando sin ningún problema. Bueno, también esta es una señal de alerta, una luz de amarilla roja, porque no quiero pensar cuánto efectivo va a haber alrededor, claro, de la cancha de Colón. Es el tema. A ver, habitualmente un partido con público antes, uh-huh, ¿cuánto llevaba un clásico Colón-Unión? Estoy llegando a tener alguien. 800 efectivos policiales. Bueno, antes, cuando un poquito había, menos. Cuando había hinchada visitante. Tenemos que ir al 2012. No importa la cantidad. 1.500. No, efectivos policiales. Eso es un superclásico. Eso es un Boca River, bueno, 1.500. Entonces acabamos de tener. O 1.100, un bueno, superclásico. Y entonces acabamos de tener más de 2.000. Porque no, si se para toda la provincia. No, pero tanto. Y bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién lo paga? ¿2.000? No, acá no lo paga. Lo paga. Acá se va a hacer cargo. Acá lo importante es que no suceda nada. Ese es el tema. Habrá una charla con los directivos de Colón. Le dirán, mirá, esto es así. Ustedes pagarán una parte, nosotros vamos a darle seguridad por otro lado. La calle. Me parecería una exageración 2.000. No, más bueno, de 2.000. Dije 2.000 por decir. O una pero, cifra superior a 1.000 ya me parecería una locura. Bueno, entonces, toda la cantidad de policías sí, de toda la provincia. Eso no se entiende, ¿no? Eso es lo que ¿cuántos, ¿cuántos adicionales para este fin de semana sacás de las claro, canchas de la ¿de liga? ¿Cuántos estamos ¿cuántos? Hablando? A ver, voy a tirar uno. Un hecho que el sábado se produce sí, en Santa Fe. Tino Stessel va a estar el sí, sábado a las 20. Sí. Ahí va a haber actividad sí, con policías. Sí. Tiene que haber actividad. Sí, evento. Obvio, sí, bueno, sí. Entonces es todo hasta qué hora. Porque eso está fuera todo lo que sea fútbol. Lo que dice la nota es que el sábado está la nota está referida a Carlos Lanzaro, que está en línea en estos momentos con nosotros, es hasta el sábado hasta las 18. Horas pueden. Actividad deportiva. Actividad deportiva. Entonces todo lo que no sea actividad deportiva se hace. Por lo menos. Porque Tini no está suspendido. No. No. Lo que es privado, evidentemente, se va a realizar. Uh-huh. Y aparte, estamos hablando de la nota, fue referida a Carlos Lanzaro, que es el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol. Si hay un evento de básquet, no sé, por dar un ejemplo, por la noche. Esto uh-huh, está referido al fútbol, Carlos. La nota es a vos, a la Federación. No, a ver, seamos realistas. La nota, ni hablar que es a mí. Pero cuando se pone las de las 18 horas, pues, teniendo en cuenta que esos adicionales tienen que tener su descanso, tienen que trasladarse. Claro. Yo no sé si en el interior van a tener la posibilidad, a lo mejor Tini está acá en Santa Fe. Es otra dinámica la que puede tener ese adicional y al otro día poder estar. No sé si en el interior le van a permitir tener algunos eventos. O hoy una de las ligas que me llamó me dijo que estaban suspendiendo toda clase de eventos en el lugar donde estaban ellos. Pero no sé decirte eso, yo más pero, que lo nuestro del fútbol. Bueno, no. Pero por ejemplo, hockey, ¿se juega el domingo? Si hubiera partido. No, pero no juegan con adicionales. Claro, Luis. Bueno, no, por eso te digo. Es todas las actividades deportivas. Hay un encuentro de básquet, de escuelita de básquet en Argentino de San Carlos, el domingo. El domingo hay un. No se juega nada con adicionales, eso. Claro, eso no lleva adicionales. No se adicionales. Se pueden desarrollar. El encuentro claro, de escuelitas y acá de básquet. Si la Liga Santafesina hubiese decidido. Se podría jugar las inferiores, como algunas veces he jugado, lo podría jugar tranquilamente. La decisión es no tener los chicos dando vuelta nada más, claro, seguramente. Entonces todos aquellos que deban adicionales, que lleven adicionales claro, policiales, exactamente. Eventos deportivos. Y el único deporte que, digo porque me pone triste, que lleva adicionales es el fútbol, o hay alguna otra actividad que lleve adicionales, deportiva, ¿eh? ¿En primera división? Sí, rugby no. Y, no, el básquet para los partidos de primera debe llevar. Sí, hay. Sí. ¿Rugby? Sí, hay. Pero no hay básquet ahora, por ejemplo. No, y los domingos creo que no se debe jugar tanto el básquet, creo que se juega. Acá me dicen que en primera todas las actividades. Sí. En primera todas las actividades. Pero el básquet no hay. ¿Rugby? ¿No hay básquet ahora? ¿Rugby el domingo? No puede haber entonces. Y no debería, ¿no? Te digo.
¿Por qué no llamamos a la Federación de Rugby de San José y le consultamos? Y buscar. Imagínate que así, si hay una carrera de automovilismo en algún lugar de la provincia, tampoco se podría. Es más fácil el ministerio que salga a decir. Claro, tal cual. En lugar de estar federación por federación. Claro, bueno. No, no es mucho más fácil. Bueno, Carlos, después de mediodía a lo mejor te llamamos o mañana o a la tarde para consultar cuáles son las distintas ligas que reprograman, ¿puede ser? No, no habría ningún problema. Sí, mejor a la tarde porque indudablemente que están todas abocadas a eso. Está porque ahí tenemos una audiencia muy amplia en toda la provincia y va a venir muy bien. A la tarde te llamamos, así tenemos la novedad de cuáles son las ligas que reprograman para el sábado y no juegan el domingo. Gran abrazo. Abrazo grande. Cerramos acá. Me dicen alguien, atención, hay dos.